registrado el inmueble en ruinas. Los agentes del detectivismo adscritos al juzgado séptimo de instrucción criminal. Instrucción criminal. Dan constancia del hallazgo de restos humanos escondidos detrás de una pared. De una pared. Se describe en inspección previa del lugar la presencia de un cuerpo femenino esqueletizado en posición prono. No, espere, no. Prono es con la cadera hacia afuera, hombre. Oiga, joven, ¿usted pasó el examen o se lo regalaron? No, señor. Con todo respeto, ¿cómo se le ocurre? Posición cúbito ventral. Señor secretario, se corrige en posición cúbito ventral. En posición cúbito ventral. Un par de fotografías. Encerrado ahí ya. Bien, cojo. Señor, vea esto. Me han dicho por ahí que un cronista de esto se roba la evidencia de la escena del crimen. Entonces, cuidado porque ese es cronista. Disculpe, caballero. Si me permite una requisa, usted entenderá. Hay que proteger la evidencia. Céspedes. Discúlpelo, periodista. Es novato. ¿Qué, por favor? Oiga, Capote, ¿qué es esa falta de respeto? Gracias a este periodista nos enteramos de la emparedada. En ese caso, creo que no es necesario la requisa. Disculpe usted, periodista. No se preocupe. Feliz, y a propósito, ¿usted cómo se enteró? Un mendigo que se quería ganar unos pesos pasó por el periódico a reportar esta guaca. Señores, no los molesto más. Hay mucho trabajo. Parece que el negocio de los desaparecidos está en alza. Vamos, cojo. En el lugar de los hechos, no se observan huellas de otra violencia que un disparo certero a quemarropa. Lean, judiciales, el caso de la mujer emparedada, señores. Señores, llévenle liberal. Liberal, sí, señores, claro que sí. Compre liberal, Diva Roa la llamaba. Lean, judiciales, el caso de la mujer emparedada, señores. ¿Poseador? Apúrele, apúrele, caramba. Deme esos también. 10. Gracias. Hágale, chino. Es el caso de la mujer emparedada, la llamaban Diva Roa. La víctima, Diva Roa, conocida prostituta y proxeneta de Bogotá, conocía al asesino. Eso es lo que arrojan tantos años después las evidencias alrededor del despojo humano hallado entre paredes. Por ahora, solo sabemos que a Diva Roa no se le volvió a ver en Bogotá desde hace 10 años. Que nadie la buscó porque la creían dichosa en París. Y que terminó desaparecida entre las paredes de su propia casa. No me diga que no estoy mejorando. Su hallazgo plantea grandes y terribles enigmas. ¿Estamos ante un crimen pasional? ¿Quién pudo proceder de forma tan fría y taimada que nunca levantó sospechas? Tan tímido con las mujeres y tan valiente con los patos. Lo mata. No, pero sabes que lo mata, mata a los patos con saña, ¿no? Como con venganza. Con la alevosía. Con la alevosía. Quiere hacer espato al plomo. Matallana siempre fue muy amable conmigo. Pero había una cosa rara ahí que a mí no me gustaba. O las cosas que le ocurren a uno. Yo llegué a pensar que ese señor era el mismísimo demonio. Pero todos los demás lo miraban como si fuera un ángel y todos se reían con él. Y yo, la Mercedes Ramos, su servidora, tenía que encargarme de sus invitados, de que no les faltara atención. Sí, señora. Vaya lista el fuego mientras yo dejo esto aquí. Pero eso sí, cuando yo veía que ese señor se me acercaba, a mí me entraban unas ganas de salir corriendo como alma que lleva el diablo. Por fin la rendición de Japón. Qué buena noticia. Y mira, qué horror. Encontraron una mujer emparedada en pleno centro de Bogotá.
Diva Roa. Alfredo, ¿te acuerdas de ella? ¿Por qué me miras así? Aquí ninguno se salva. Todos la conocimos. Tú mismo me la presentaste o ya se te olvidó. Vamos. Señores, el almuerzo está listo. Pueden pasar. Diva Roa. Esa era una mujerzuela de dudosa reputación, de pésima reputación. El mismísimo pecado. Ella tenía fama de vivir a costillas de los hombres. Es más, todos los caballeros de cierta alcurnia de esta ciudad le patrocinaban sus bacanales. Todos no, Esperanza, todos no. En eso estoy de acuerdo con Monseñor. No todos cayeron tan bajo, afortunadamente. Pero yo daría cualquier cosa por saber quiénes hacían fiestas con esas perdidas. Doctor Matallana, me veo muy absorto en la lectura de este caso. No, es que estaba tratando de dilucidar qué es lo que hay detrás de todo este caso, ¿no? Para mí, este cadáver contiene un memorial muy detallado de una serie de evidencias que saltan a la vista. A mí nada me salta a la vista en este caso. Pues en primer lugar, se sabe que el asesino fue un hombre, porque tuvo que trasladar y cargar el cadáver y hacer una construcción ladrillo por ladrillo. Yo quiero decirles la verdad. ¿Saben quién mató a Diva Roa? La maté yo. La mataste tú, la mataste tú, la mataste tú, la mataste tú. Todos con nuestra indiferencia. Somos indiferentes con la muerte, con la vida humana. ¿Qué nos pasa? ¿Qué importa quién la mató? Lo importante es que se perdió una vida. ¿Pudo ser un hombre, una mujer ofendida? No, una mujer jamás haría algo así. Como decía mi profesor de penal, Matallana tiene que siempre fijarse en el motivus. ¿Qué es el motivus? El motivus, lo que mueve la acción. Yo he visto casos de mujeres que han desarrollado una fuerza inusitada. Depende de la acción, depende de lo que las mueve. Por ejemplo, se les va un hijo que queda abandonado en un pozo. La mujer desarrolla una fuerza que no tiene nada que ver con su fisionomía. ¿Sabe una cosa, doctor Matallana? Usted me acaba de convencer que efectivamente fue una mujer apasionada quien mató a esta mujerzuela. Doctor, me abruma con su inteligencia. No me idealices, por favor. Ay, Angelines, querida. A esa mujerzuela la mató cualquier marido para taparle el pico. Tulita, los hombres jamás se vieron amenazados por Diva Roa. De ahí su éxito. Yo digo, doctor. Yo digo, solamente. Bueno, resumiendo, Diva Roa no era cualquier mujer. Y a la vez, era una mujer cualquiera. Les propongo un brindis. Porque la vida no quede abandonada en medio de la nada. Por la vida. Salud. Salud. Mire, en el año 35 esa señora Roa le pusieron una demanda, tómale. El único nombre que aparece es del acreedor en mayor cuantía. ¿Qué nombre? Alfredo Ferro Villegas. ¿Y los demás? No dice. Mejor dicho, le hacen falta páginas al expediente. Muy conveniente, ¿no? Pero por ahí podemos empezar. Ese nos puede llevar a los demás. Entonces, ¿qué dice, señor? ¿Vamos a buscarlo o qué? Capotico, ¿usted quién lo entiende? Todo el mundo en su casa atendiendo a su familia los domingos y usted con las ganas de trabajar. Es que no tengo familia, señor. Vaya que me energía y me cuenta. Sí, señor. ¿Quién quita? De pronto nos ganamos un ascenso con este caso. Permiso. Operadora, ¿en qué le puedo servir? Operadora, ¿me podría comunicar con el periodista Félix González Robledo en El Liberal? Sí, con mucho gusto. Buenas. Buenas. Disculpe, soy del detectivismo. Vengo buscando al señor Alfredo Ferro Villegas. ¿Será que está en la casa?
Don Alfredo. ¿Qué pasó, es que hay un señor que viene a hablar con usted. Dígale que siga. Siga. Permiso. ¿Cómo está? Mucho gusto. Detective Benito Capote. ¿Detective? Sí, señor, del juzgado séptimo de instrucción criminal. Disculpará por haber venido un domingo. ¿Y eso para qué me busca? ¿Qué quiere? Necesito hacerle unas preguntas sobre la señora Diva Roa, la emparedada. ¿Y por qué viene a buscarme a mí? Sabemos que el señor frecuentaba la Oxisa. Merceditas, venga. Señor. Ni una sola palabra de esto a nadie. Muchas gracias. Sí, señor. Permiso. Me ofende sobremanera su visita. ¿Cómo se atreve a venir a mi casa a preguntarme si yo tenía una relación con la señora Diva Roa? Y entre otras cosas, no soy el único personaje que se relacionó con esa señora. Sí, señor, cómo no. Pero resulta que usted es el mayor acreedor en una demanda que se interpuso contra la señora Roa. Esa demanda fue retirada. ¿Y eso por qué? ¿No le parece claro? ¿A quién le gusta que lo relacionen con una proxeneta? O sea que sí hubo otros acreedores. ¿Será que el doctor sabe quiénes fueron? ¿Quiere whisky? Pues aceptaría más bien un aguardientico. Le ofrecí whisky, señor. Sí, señor. Permiso. Mire, señor, voy a ser claro con usted. Soy hombre casado y tengo una familia y una honra que proteger. Así que lo que hablemos aquí se queda aquí y entre los dos. ¿Quién fue ese fulano que vino a visitarlo hoy? Pues ay, este mismo, la cara. Perdón, perdón. Es que a mí se me olvidaba decirle que el señor que acaba de salir le dejó dicho que entonces mañana pasa a dejarle lo de los arriendos. Gracias. ¿Y usted quién le preguntó? Vaya, vaya para adentro. Sí, señora. Ya oyó a Merceditas. Lo del arriendo. Entonces, la próxima vez le pregunto a la muchacha, porque por lo visto sabe más de sus asuntos que yo. Lleve liberal, extra, extra. Entérese sobre el extraño caso de la emparedada. Lean judiciales sobre este caso. La crónica judicial registra hoy los nuevos avances en la investigación del escabroso hallazgo de la emparedada que conmociona a Bogotá. Y continuamos con buena música en Radio El Liberal. Cada vez que yo oía algo así, no sé por qué pensaba en el doctor Matallana. Pero eso enseguida yo me regañaba y me decía que estaba loca. Que cómo podía pensar así de un señor tan amable y tan respetado. Don Alfredo. ¿Qué hay, Merceditas? Mire. Deje ahí, gracias. Don Alfredo, si me disculpa, dicen que hay noticias de la emparedada. Y como el otro día vino el detective a preguntar sobre ella. Gracias, Merceditas. No, pero ¿cómo me hacen esta canallada? ¡Por Dios! Ay, don Alfredo, cálmese, así no se ponga así. Yo no voy a permitir que me desprestigien. ¿Operadora? Operadora, con el periódico Liberal, por favor. Sí, con mucho gusto. Señor director, soy Alfredo Ferro Villegas, comerciante honesto, decente, que paga cumplidamente sus impuestos y no le debe nada a nadie. Y sin embargo, su periodista de judiciales me relaciona con la emparedada. ¿Usted sabe, señor, lo que acaba de hacer su periódico con mi buen nombre, con mi reputación? Arrastró por el suelo con ellas. No, yo no niego lo que le dije al detective. Pero es que yo hablé con el detective, no hablé con la prensa. Exijo una rectificación inmediata y a la letra. Y al señor ese González Robledo me hace el favor y me lo bota de ese periódico. Sí, señor, hágame el favor. ¿Qué pasa aquí? Ay, mi señora. Lo que pasa es que el patrón está discutiendo con los del arriendo. Y yo creo que lo mejor es dejarlo solo. ¿Y a usted quién le está pidiendo una opinión? Sí, señora, permiso. ¿Mercedes? ¿A dónde va con ese periódico? A dejarlo afuera. Deme el periódico. Sí, señora.
¿Qué es esta humillación, Alfredo? Y si a tu día yo puedo explicarlo. ¡Lárguese! ¡Lárguese de aquí, que necesito hablar con mi marido! ¡Allá sé! Siempre metiendo las narices en todas partes. Lo que me faltaba, que usted me dejara en boca de toda la sociedad de Bogotá. Ay, Nicia Tulia, no exagere. No exagere, que nadie ha dicho nada de usted. Ay, no se haga el caregallina. La ciudad entera debe saber que el marido de una Fernández de Alba tenía tratos con la vagabunda esa. Un pecador es lo que es usted, Alfredo. Menos mal Dios me estaba cuidando para no dejarme tocar de usted. Tulia. Tulia. Yo quiero decirle una cosita. Usted lleva 17, casi 18 años sin voltearme a mirar. ¿Y me pregunta qué busco por fuera? ¡Pervertido! ¡Es un pecador! ¡Este matrimonio es una cruz! ¡Qué horror! Ahora tener que poner la cara. No tiene que ponerla, mi señora. Yo hablo con la prensa. ¿De qué me sirve que hable con la prensa? El centro de burla soy yo. Haga usted lo que haga. Chinita. ¿Y qué cara va a poner? Tulita. Dichosos los ojos que te ven. Muy vital, muy enérgica, ¿no? No mientas, Matallana. Es un día fatal y me quiero morir. Supongo que estás enterado de que el degenerado de mi marido tenía tratos con la tal emparedada esa. Sí, lo leí esta mañana. Quisiera que la tierra se abriera y me tragara en este instante. Lo importante es que cualquier pecado que se haya cometido aquí pasa por encima de ti. Tú eres la santa de esta historia. Tu reputación está a salvo. ¿Crees eso? ¿De verdad? Por supuesto que sí. Tú sal con la frente en alto, con la elegancia y el garbo que te caracteriza. Gracias, doctor. Lamento mucho lo que dicen de Alfredo. Mi señora, tú le su carta. Te ayudé lo más que pude. No fregues, Matallana. Con los honorarios que te pago, lo mínimo que puedes hacer es solidarizarte conmigo. Merceditas. Señor. ¿Nos sube un poco de hielo? Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, chico. Vamos, doctor. Bueno, entonces, pasando aquí ya los negocios, aquí está lo que vendiste en cauchos y vulcanizantes. Está en una sola factura. ¿Y el poder ese del que me hablaste ahora? Ah, el poder, sí. ¿Para qué es? Es bueno que los negocios van bien. El poder este, eso es para hacer la transferencia a la cuenta en Londres. Uh-huh. Es este. ¿Será que Tulia va a aceptar que fue un error de la prensa? Yo no creo. Esa gente es bastante intransigente. Sí. Presidencia de la familia Ferro. Tiene una llamada de la oficina del doctor. Gracias, operadora. De tu oficina. Patrón. Ah, gracias. Aquí está la hielera. Sí, Merceditas, ¿no sirve un whisky, por favor? Lucita, ¿qué le he dicho? Cuando estoy con el señor Ferro, mi tiempo es exclusivamente de él. Merceditas, nuevamente, muchísimas gracias por su preocupación por mí. No se preocupe. Gracias. ¿Cuáles detectives? Los del juzgado séptimo de instrucción criminal. Dicen que quieren hablar con usted sobre el caso de la emparedada. Comuníqueme con uno de ellos, por favor. El doctor quiere hablar con alguno de ustedes. Gracias, permítame. Vente. Doctor Matallana, ¿cómo le va? Le habla el detective Pablo Céspedes. Quería hacerle un par de preguntitas. ¿Usted no sabe que está en el despacho de un abogado titulado e inscrito? Soy el doctor Buenaventura Nepomuceno Matallana. Por favor, esto es demencial. Me voy a comunicar con su superior. Ah, muchas gracias, señor. ¿Qué? Gracias por su colaboración. Gracias, mi amor. Eso era todo. No le tomo más tiempo. Muy agradecido por su tiempo. Permiso. Permiso. Aquí no se salva nadie, Matallana. ¿Y todo esto por qué? Porque te precipitaste presentando esa demanda contra la Roa a nombre de todos nosotros. Pero si yo la retiré. Sí, pero quedaron archivos, hombre. Mejor dicho, en este momento, cada uno de los que tuvo algo que ver con esta señora y esa demanda viene siendo sospechoso. ¿Permites una llamada, por favor? Claro que sí. Gracias.
Voy a hablar con el juez Orozco para aclarar todo. Ah, claro que sí. Buenas, claro que sí. Permiso. Con el juzgado séptimo de instrucción criminal, por favor. ¿Con el juzgado séptimo de instrucción criminal? Sí, ya lo comunico. Juzgado séptimo de instrucción criminal, habla Cipriano. ¿Me comunica con el juez Orozco, por favor? No, no, señor. No le voy a pasar al señor juez porque está ocupadísimo en pleno juicio y no atiende a nadie. ¿Usted no me escuchó? Habla el doctor Buenaventura Nepomuceno Matallana. Quiero hablar con Alejandro Orozco. Doctor Matallana, discúlpeme que no le reconocí la voz, señor. Ya mismo voy a buscar al doctor Orozco. Un momentico, por favor. Gracias. Ay, patrón, ¿necesita algo? Huele delicioso, Merceditas. ¿Y será que el doctor quiere que yo le suba más hielo? Yo necesito un momento de paz. ¿En la cocina? En la cocina, en el patio, en el baño, donde sea. Necesito un momento de paz. Don Alfredo era el hombre más bueno que existía sobre la tierra. Y el doctor Matallana era el hombre más perverso del mundo. Eso me decía mi corazón. Pero la cabeza me decía otra cosa. ¿Doctor Matallana? Ya le paso al señor juez. Mi estimado doctor, ¿cómo me le va? Alejandro, ¿cómo estás? Retírese. Discúlpame sacarte esa diligencia tan importante en la que te encontrabas. Pero esto es un estado demencial. Que fueron a mi despacho unos detectives a preguntarme por la emparedada. ¿Esto qué locura es? No, hombre, qué pena contigo. ¿Y por qué asocian mi nombre con el de esa proxeneta? No, de ninguna manera. Es un lamentable error que cometieron mis detectives y te aseguro que van a recibir un escarmiento ejemplar. Te suplico que me disculpes. Tú sabes perfectamente que se me cae la cara de vergüenza y espero que este lamentable malentendido no vaya a afectar nuestra amistad para nada. No te preocupes. Yo siempre voy a estar contigo. Dile a tu mamá que se sienta muy orgullosa del hijo que tiene. Bueno, tenemos que almorzar. Un abrazo. Adiós. ¿Sabe una cosa, Mercedes? Si usted no estuviera en esta casa, por ahí, en cualquier rincón, yo me hubiera ido hace mucho tiempo. El patrón no debe volver a repetir esas palabras. Porque la señora me despelleja ahí donde las oiga. ¿Y el patrón dejó a ese doctor solo allá arriba con todas sus cosas, sus papeles y sus cheques? Mercedes, en esta ciudad no hay una persona más confiable que el doctor Matallana. Te lo digo yo, que no confío ni en mi sombra. Si lo dice el patrón, antes qué pena yo tan atrevida metiéndome en sus cosas. No, Mercedes, no. Usted puede meterse en mis cosas. A mí me encanta que se meta en mis cosas. Y no deje de hacerlo. No es que usted es la única que se preocupa por mí. Perdón. O me dejaron allá solo con todas esas cuentas, papeles, cheques. Yo dije, yo mejor me bajo porque la tentación es el ladrón. ¿Te quedas a almorzar? No, Chinita, no puedo. Hombre, no desprecies. Está delicioso, mira. No puedo. No es por despreciar, pero no puedo, Chinita. En otra ocasión, ¿bueno? Bueno, Mercedes, gracias. Bueno, sí, te acompaño. Gracias, Mercedes. Pues es una lástima que no te quedes a almorzar, hombre. Merceditas tiene un talento muy especial para la cocina. A propósito, ¿qué pasó con esos detectives? ¿También tienes que declarar? No. Orozco está apenadísimo conmigo por el atrevimiento de sus detectives. No te hagas el vivo conmigo, Matallana. Yo sé perfectamente que tú administrabas los bienes de Diva. Claro, eso es lo que he hecho absolutamente toda la vida. Administrar los bienes de las personas. Ya si la gente se muere, no es mi culpa. ¿O sí? Adiós. Le quedó muy fácil al doctor Matallana que toda la agua sucia cayera sobre Alfredo. Yo no sé cómo es que hacía el señor ese, pero tenía una capacidad muy grande para enredar y confundir. Pobre don Alfredo. Yo no soy ningún antisocial, señora. Yo la acompañé al paseo de partir muy cordialmente con sus invitados. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren?
Solo me siento yo que no recibo de usted ni siquiera un abrazo desde hace como un año. Le di una hija. Estas discusiones son lo más apasionado que me brinda. A mí me respeta, Alfredo. Yo a usted, mi señora, le patrocino sus cenas de beneficencia. Yo solo le pido que se integre en las reuniones, que converse, pero parece un salvaje. Es como si yo no tuviera marido, como si estuviera sola en este mundo. 1945 marcará un hito en las cifras de misteriosos decesos. El crimen de Diva Roa no se ha cerrado. ¿Pero qué hay de los indicios que señalaban a varios ilustres patricios de Bogotá? Esperamos ansiosos que el famoso detective emparedado salga de la sombra y nos ilumine con sus hallazgos. Y continuamos con buena música en Radio El Liberal. Yo pensé que don Alfredo había salido hace rato. No soy capaz de salir. Es por lo de la emparedada. No tengo ánimos para andar dándole explicaciones a nadie sobre Diva Roa. Tampoco tengo que explicarle a nadie mis negocios con ella. Y la señora Tulia despellejándome delante de los amigos. Yo ya no sé qué hacer. Venga, Merceditas, siéntese aquí conmigo. Un ratico, por favor. ¿Y es muy urgente la diligencia que tiene que ir a hacer? Tengo que pasar al centro a llevarle una plata a Matallana. Si quiere, yo puedo ir. ¿Usted me haría el favor de ir? ¿Es mucha plata? Un cheque. Ah, no, eso es un papel. Si quiere, yo voy. ¿Pero sabe llegar? ¿No se pierde? No, señor, eso no tiene pierde. Muchas gracias, Merceditas. ¿Gracias de qué si yo no he salido? Yo sé. Pero gracias por estar. Tranquilo, que yo voy y vuelvo en un suspiro. Yo por el patrón, ¿qué no haría? Con tal de darle tranquilidad hasta ir a meterme donde el doctor Matallana, que me daba tanto miedo. Buenos días. ¿Qué necesita? Es que vengo de parte del señor Alfredo Ferro. El doctor Matallana no está, si quiere puede volver en otro momento. Definitivamente no podía ser para menos, doctor. Es una paradoja. Yo le dije, para salvar su patrimonio, usted tiene que abandonarlo. Perdone si lo confundo, ¿no? Claro, qué tal, chido. Es que esa es la paradoja del derecho comercial. Para aprender el le patrimonio... Le tengo varios mensajes, doctor. Para aprender... ¿Quieren tinto? ¿Qué le he dicho, Lucía? Que si yo quiero un café, yo se lo pido. Cierra. Sí, esa es la paradoja del derecho comercial. Es decir, para aprender... Si quiere, espérelo. No. Allá. Permiso, doctor. Venía para recordarle la fiesta por la paz mundial en el Grill La Reina con la orquesta de Luis Meyer. ¿Usted quiere ir a bailar por la paz conmigo, Lucita? También tiene invitación para el Teatro Colón, la ópera de los... No, ópera no, ópera no. Esa ópera es muy violenta, ¿no? ¿Algo más? Sí, la sirvienta del señor Ferro está esperándolo afuera, ¿sí? A ver, Ríos. Mi doctor, pues precisamente los cuadernos de don Alfredo Ferro ya están al día. Están las consignaciones de la renta de este mes y todos los saldos ya están actualizados. Solamente falta, doctor, el cheque para el pago de los impuestos. ¿Y él no iba a traer el cheque? Pues de pronto por eso es que estaba la empleada afuera, doctor. Lucía,
Hágase ir a esta niña. ¿Cuánto tiempo lleva ahí esperando? Inmediatamente, doctor. Siga, por favor. Gracias. Buenas. Buenas. ¿Me mandó algo su patrón? Sí, doctor. Esta niña tiene una voz. Canta como los dioses. Gracias. ¿Usted le puede llevar un paquete a su patrón? ¿Cómo? Que sí, doctor. Entonces le entrego los cuadernos del señor Pedro para que los firme. Sí. Mire, señor. Con permiso. Hasta luego. Yo no sé, Ferro, que le vea a esta huerfanita. Ahí cuando la ve con esa carita abandonada, lo tiene comiendo de la mano. No, ¿verdad, verdad? Ay, doctor. Gracias. De nada, señor. Merceditas, ¿está enojada conmigo? ¿Se perdió en el camino? No me diga que se cayó del tranvía. Ah, entonces se me le comieron la lengua a los ratones. No, señor. Lo que pasa es que yo no quiero que esos invitados piensen que yo tengo algo con el patrón. ¿De dónde saca eso, Mercedes? Cosas que dice su abogado, patrón. ¿Cómo que usted es lo más lindo de esta casa? Ay, no diga esas cosas, que no está bien que hable así. Mercedes. Dígame, don Alfredo. Yo sí siento algo muy fuerte por usted, eso es cierto, pero la respeto mucho y qué más quisiera yo que ser libre para estar con usted. Y sería muchísimo más feliz si usted me correspondiera, pero yo la respeto, Mercedita, yo la respeto a usted. Ay, don Alfredo, no diga esas cosas, por favor. ¿Qué es esto? Dios santísimo. ¡Mercedes! ¡Vamos! ¡India, con toda la confianza que se le ha dado en esta casa! ¡Y usted me responde así! ¡Mira! ¡Vamos, pues, va de la casa! ¡Venga! ¡Vergüenza! ¡No me vuelve a poner un pie en esta casa! ¡No la quiero volver a ver! ¡Se larga de mi casa! ¡Se larga de aquí! ¡No quiero volver a ver! ¡Esperes! ¡Problemas conmigo, mi señora! Con usted también tengo cosas que arreglar, desgraciado. Como la vuelva a ver por aquí, la saco a escobazos. ¡Lárguese! ¡Tulia, no haga eso! ¡Cachifa desvergonzada! ¡Quieta! Señora Tulia, perdóneme, se lo juro que no fue mi intención. Tulia, no se desquite con quien no es. Aquí el único culpable soy yo. Don Alfredo, déjeme ir, no se meta problemas. ¡Merceditas! Ya le dije que se quede ahí tranquilita mientras nosotros arreglamos este asunto. Usted es un grosero, un patán. Sí, señora. Sucio, pecador. Todas esas cosas también. Tiene que hacer algo. Sí, yo tengo que hacer algo. Permiso, la señora. Venga, Mercedes, usted no se va. Yo no voy a permitir que usted cometa otra injusticia con esta muchachita. No, un momentico. Usted tiene que saber y entender las consecuencias de lo que piensa hacer. No, yo sé y entiendo perfectamente, mi señora. Ahora dígame, ¿usted qué piensa hacer? Si usted llega a entrar a mi casa con esa sirvienta, la que se va soy yo. Pues, mi señora, si eso es lo que usted quiere, ¿yo qué puedo hacer? Que le vaya muy bien. Que mi Dios la bendiga. Eso sí, se va sola. Porque la señorita aquí presente se queda en esta casa. Con el permiso de la señora, volvemos a la casa. Camine, Mercedes. Camine, camine, camine. Vaya. Thank you.
Merceditas. Señor. Tenemos que hablar. Sí, señor. Ay, no. El patrón me pidió perdón. Perdóneme, yo no quería que usted se peleara con su esposa. ¿A qué va a pensar la niña Alvira? ¿Dónde van a dormir las pobres? Mercedes. Es que es un pecado muy grande y todo por mi culpa. Mercedes, si hay un culpable aquí, soy yo. Si alguien tiene que pedir perdón, soy yo. Y no se afane tanto por mí, si Atulia, que ya tiene muchas casas donde vivir. Y así no las tuviera. Amigas no le faltan. Más bien contésteme una pregunta. ¿No le parece muy bueno que ya no haya quien nos horrostrique y nos maltrate? Ay, Dios mío. Yo que ahora le di motivos para que usted pensara así de mí. Sí, patrón, le pido mil perdones. No, no. Eso nunca me lo voy a perdonar. A ver, cálmese. Mercedes. Lo que le dije a Tulia es verdad. Y yo le pido mil perdones a usted. Perdóneme por ser tan impulsivo, por no contenerme ante tanta belleza. Y no estoy hablando solo de sus ojos y su sonrisa. Yo entiendo que quiera irse, Merceditas. Si quiere, puedo darle recomendaciones, puedo conseguirle un trabajo. Si usted quiere irse, pues, con el dolor del alma, se lo digo. Bien, pues, amiguita. Permisito. Patrón. No me diga más patrón, ni don Alfredo, ni nada de eso, porque usted ya no es mi empleada. Si me permite la confesión, no quiero que se vaya. No quiero vivir solo en este caserón, sin su hermosa compañía, sin su dulzura. No puedo proponerle matrimonio, pero quiero que sea mi mujer. Don Alfredo, yo no soy nada ni nadie para que usted me diga eso. Si usted quiere vivir conmigo, yo voy a quererla en las buenas y en las malas. Le doy mi palabra. No llore más. Él no lo sabía, pero ya hacía mucho tiempo que yo ya lo quería y a su lado empecé a vivir los años más maravillosos de mi existencia. Yo me bajo con usted. No, no, espéreme ahí. Él me comenzó a dar todo lo que yo nunca había tenido en mi vida y las mejores atenciones del mundo. Gracias. Venga, chiquitica. Venga, para acá. Mi señora Merceditas, para una mujer tan bonita como usted, vamos a comprar aquí ropa bonita. Ay, no, no, creo, pero es que yo me siento bien así. Merceditas, a todas estas usted no me ha dicho dónde le gustaría vivir, en Chapinero o en Palermo. Ay, don Alfredo. Dígame, doña Merceditas. A mí me gustaría en Palermo. A mí también. Ahora venga, vamos. Éramos tan felices que empecé a pensar que algo malo nos iba a pasar. Hágame un favor, chinita linda. Escoja lo que quiera. Sin pena, pida lo que se le antoje, que yo se lo regalo. Lo que pasa es que a mí no me gusta nada de aquí. 5 vestidos para la señora. Si no le gustan después, entonces los regala, no hay ningún problema. Señor Ferro, no podemos venderle nada a su acompañante. ¿Querrá decir a mi señora? Usted sabe, mis clientas son las damas más distinguidas de Bogotá. Yo no puedo darme el lujo de perderlas. ¡Imbécil! Vamos a ver quién pierde más aquí. ¡Vamos a ver! Nunca me imaginé que llegaría un día en que Alfredo me llevaría de su brazo a la iglesia. No lo podía creer. Pero yo no quería que su hija lo viera conmigo y pensara mal de él.
Don Alfredo, yo sí estoy bien así. Está lo más de bonita, doña Mercedes. Ay, don Alfredo, no me haga entrar, sí. No vamos a estar escondidos. Pero ¿y su hija? Que no está en Bogotá, Merceditas, que está en Ibagué. Agradecemos también la generosa donación del doctor Matallana. Mira, mía, siéntese ahí. Queridos hermanos, vamos a orar en primer lugar por aquellos que viven fuera de la ley de Dios y que deben arrepentirse de sus faltas. In nomine Patris. Alfredo. Et Filii. Pecador. Promiscuo. Estás insultando a tu hija. ¿Qué hace la hija mía? Pecador. ¡Silencio! Ya, no admito insolencias en la casa del Señor. Aquí no volvemos ni muertos o yo. ¡Faltaba más! Queda sentada en actas la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio Ferro Fernández de Alba. Por lo tanto, este juzgado tercero civil municipal resuelve que la casa de habitación de la señora Tulia Fernández de Alba de Ferro sea devuelta por su cónyuge, el señor Alfredo Ferro Villegas, en el término de 90 días calendario a partir de la fecha, so pena de lanzamiento. Señor juez, en ese lapso yo quiero tener mi cama, mis libros. Señor juez, nosotros aceptamos la solicitud de la parte demandante sin la menor objeción para que recupere sus haberes personales, a excepción del despacho del señor Ferro, obviamente. Notifíquese y ustedes quedan notificados, publíquese y cúmplase. De Perón, a quien ahora denominan la presidenta de los descamisados argentinos. Conquistó a Europa y hoy en Niza la gira se extenderá durante 64 días, partiendo el 6 de junio y regresando el 23 de agosto. Por mi culpa usted está perdiendo toda su familia y sus amistades. Que no es por su culpa. Es porque en esta ciudad todos aparentamos y tapamos cosas. Y si no, fíjese en lo de la emparedada. Todos esos señores correctos y decentes tuvieron algo que ver con ella. ¿Y quién fue el único que dijo sí? Yo. Sí, porque usted es terco y siempre habla de más. Y por eso estoy con usted, porque soy terco. Las cosas son así. Y la vida es eso. Batallas. Siga, mía. Bueno. Y el Vaticano, 20 días. Portugal, 3 días. No, otra vez. ¿Otra vez? Bueno. Es increíble la incapacidad de la justicia en este país, ¿no? Aunque a nosotros nos ha ido bien, en tu caso logré un fallo justo y expedito. Te acabas de convertir en uno de los pocos hombres separados de Bogotá y te quedó un dineral. Y yo te lo agradezco infinitamente, aunque por cierto, no puedes quejarte de tus honorarios. Respecto a mis honorarios, estaba pensando en hacerte una rebaja sustancial. Adiós, Matallana. Quiero asegurar a Merceditas. Y por eso lo primero que voy a hacer es comprarle su casa. Sí, todo lo que queda de mi fortuna debe ser para ella. Eres un hombre muy bueno, Alfredo. Te estás ganando el cielo.